Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raquel. Espero que todas se encuentren muy bien. Este es el diseño de arte de uñas que vamos a estar haciendo ahora. Empecemos. Para mis uñas que tengo pintadas en color rojo, primero me apliqué este esmalte en color rojo de End Style y se llama Pout Them Lips. Seguido por esto me apliqué este esmalte con brillos en color rojo de Stella y se llama Firecracker. Ahora vamos a movernos a pintar la uña que tiene el beso. Esta es la medida y marca de pincel que voy a estar utilizando. Voy a empezar por pintar la forma de un labio por la parte de arriba de un lado y estoy utilizando pintura acrílica en color negro. Casi parece como si estuviéramos pintando un bigote. Ahora vamos a empezar a pintar el labio por la parte de abajo. La razón por la cual estoy utilizando pintura acrílica en color negro es para después Rellenarla por en medio con un color rojo. Esto hace más fácil no tener que delinear después con un color negro. Ahora es tiempo de empezar a rellenar con un color rojo. Me voy a asegurar de poner todos los colores que utilicé en la sección descripción debajo del video. Ahora voy a seguir con el lado opuesto, haciendo la misma cosa, dejando que el delineado negro se enseñe todo alrededor. Hagan lo mismo con la parte de abajo, empezando en medio y llevándolo poco a poquito hacia los lados. Una vez que haya secado todo por completo, aplíquense su capa de brillo. Y eso es todo para este diseño. Ahora vamos a movernos a la uña que tiene los corazones. Voy a estar utilizando un pincel para delinear en medida corta. Lo primero que hice es que pinté mi uña completa con un esmalte en color blanco. Seguido por esto estoy pintando mis líneas en color negro, yendo hacia el lado en un rincón de mi uña. Y voy a estar pintando cuatro líneas. Esto por supuesto es opcional dependiendo de la longitud que tenga su uña. Ahora voy a estar pintando un corazón negro, la mitad en la parte que tengo esmaltada en color blanco y la otra mitad sobre la área donde pinté las líneas negras. Ahora nada más, poco a poquito lo voy rellenando. La razón que lo estoy pintando en color negro es la misma razón por la cual pintamos los labios en color negro primero, para después no tener que delinearlo. Ahora es tiempo de pintar un segundo corazoncito negro más chiquitito sobre la área donde están las líneas negras pintadas. Ahora es tiempo de rellenar el corazón con un color rojo. Esto lo van a hacer después de que la pintura se haya secado por completo para que no se mezclen sus colores. Entonces, nada más estoy rellenando el corazón, toda la parte del medio, permitiendo que la línea negra se enseñe todo alrededor. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el corazón chiquito también. Y eso es todo para este diseño. Aplíquense su capa de brillo para finalizar. Ahora vamos a movernos al corazón grande, el diseño que sigue también empecé por pintar mi uña completa con un esmalte en color blanco. Ahora estoy haciendo una serie de líneas verticales en color negro utilizando mi pincel para delinear en medida corta también. Seguido por esto voy a pintar un corazón negro grande en el centro de mi uña. Y como ven aquí estoy haciendo exactamente la misma cosa que hice para mis labios y también para mis dos corazones. Lo estoy pintando en color negro para que esto me sirva de delineado después. Mientras se seca mi corazón voy a empezar a pintar una serie de puntitos blancos en el centro de las líneas negras verticales que hice. Por eso es importante que no hagan las líneas verticales muy flaquitas, muy delgaditas, las quieren hacer bastante gruesas para después poder agregar sus puntitos blancos. Ahora sí si está seco mi corazón del color negro, ahora voy a empezar a rellenarlo todo alrededor utilizando el color rojo. Pero igual y también se viera muy divertido si quisieran utilizar cualquier otro color. Y como pueden ver estoy dejando expuesta todo alrededor la línea negra, para no tener que entrar después y delinearlo. Una vez que haya secado el color rojo, es tiempo de agregar brillos en color rojo también, pero este paso es opcional. Yo decidí hacerlo para que se viera un poquito más vibrante el corazón. Y eso es todo. Aplíquense su capa de brillo para finalizar. Espero que les haya gustado este diseño y que se lo hagan ustedes utilizando sus colores favoritos. Cuídense mucho, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Adiós.